gran pueblo argentino, salud. Al gran pueblo argentino, salud. Y los libres del mundo responden al gran pueblo. El mundo responde al gran pueblo argentino, salud. Sean eternos los laureles que supimos conseguir, que supimos conseguir. Coronados de gloria vivamos, o juremos con gloria morir. Con gloria morir, oh, juremos con gloria morir. Bueno, muy buenos días a todos y a todas. Muchísimas gracias a todas las autoridades presentes, diferentes instituciones de nuestra ciudad. Banderas de ceremonia, muchísimas gracias por estar presentes hoy, representadas por cada uno y cada una de los estudiantes de jardines de infantes, de escuelas primarias, secundarias, bomberos, excombatientes, como siempre Malvinas, educación de adultos, diferentes instituciones. Gracias por estar presentes en este día tan especial que representa nada más y nada menos que el día de nuestra independencia definitiva. Y cuando hablamos de la independencia de nuestra patria, tiene que ver con aquel 1810, ese 25 de mayo, comenzó por allá. Y tenía que ver justamente con esos desafíos que se proponía un pueblo que quería lograr una independencia definitiva de su patria, de su suelo. Y hubo varios actores que tuvieron un importante protagonismo por esa época. Uno de ellos fue Mariano Moreno, Saavedra. Ambos tenían pensamientos diferentes, no pensaban de la misma manera. Tenían diferentes ideas de la construcción de un país, pero sin embargo, había algo que claramente los desafiaba, que era lograr una independencia definitiva. Ellos usaban los términos de derecha e izquierda, no eran nuevos en ese momento. Hacía 20 años se había dado la Revolución Francesa, así que esos términos venían de ahí. Había sectores más conservadores, representados por Saavedra, había sectores más progresistas, representados por Moreno. Luego tuvimos varios idas y vueltas hasta que llegamos a las juntas, la Junta Grande. Después los triunviratos, y después hubo también otros grandes protagonistas, como lo fue Alvear y San Martín, que también tenían pensamientos muy diferentes. Y Alvear pensaba que todavía nuestra patria no estaba en condiciones de independizarse. Y San Martín, que había llegado al país en 1812, creía que era el momento, que era el momento de preparar los ejércitos, de preparar a los soldados y definitivamente liberar a nuestra patria. Y entonces Alvear mandó un enviado a Brasil para ofrecer que en realidad no seamos una patria libre, sino que seamos una colonia de Gran Bretaña,
Y esto enfureció a los ejércitos del norte, que estuvimos hablando en las escuelas de esos ejércitos del norte de Belgrano, que estaban muy involucrados y que habían jurado su promesa a la bandera para defender como nunca antes a su patria. Entonces se enojaron mucho por esa decisión y entonces pidieron que ni se les ocurriera firmar un acuerdo en esos términos, entregar a nuestra patria a otro país, a otra soberanía que no sea la nuestra. Y hubo varias situaciones que se dieron, pero San Martín tenía un gran ideal, que era cruzar las cordilleras para liberar a los demás países de América Latina. Y eso lo tenía que hacer en el verano, no se podía hacer en el invierno, así que quedaba muy poquito tiempo. Y fue así como, a través de sus cartas y de sus operadores, que también existían en ese momento, en ese congreso que se hace en Tucumán, un día como hoy, pero de 1816, transmite que definitivamente teníamos que ser un pueblo libre. Y a pesar de que se labra el acta, producto de la presión de los ejércitos que estaban preparados para luchar y liberar a nuestras tierras, increíblemente en el acta se omite algunas cuestiones y San Martín se entera. Entonces, porque en el acta decía que íbamos a ser libres de España, del rey. Entonces Belgrano, muy astuto, dice: bueno, si vamos a seguir teniendo un reinado, ¿por qué no ponemos uno nuestro, un rey nuestro? ¿Por qué no ponemos un rey inca? Y estaban las familias de Buenos Aires, que eran las familias más acomodadas, y decían: pero ¿cómo vamos a tener un rey en chancletas, en ojotas? Se enojaron también. Y ahí, increíblemente, en esa operación de Belgrano, se cayó la discusión de tener una monarquía, porque no se ponían de acuerdo y había que definir la situación. Y entonces San Martín pide que en ese acta que se labra, y que él cree que había sido una omisión bastante pensada por algunos sectores que tenían influencia en nuestro país, en nuestras tierras, que no solamente agregue que íbamos a ser libres de España, sino que íbamos a ser libres de toda potencia extranjera, de cualquier país que quisiera gobernarnos o establecer un sistema de gobierno en nuestra patria. Por eso, yo voy a volver a algo que dije durante todos los actos que tuve la hermosa oportunidad de este año de compartir con los estudiantes de cuarto grado en las escuelas de nuestro distrito. Y voy a volver a algo que es muy importante que sigamos sosteniendo y manteniendo. Que esos soldados que San Martín va a buscar y toma el mando, que eran los soldados del ejército del norte, que Belgrano dejaba por cuestiones de haber sufrido algunas derrotas, pero también de su condición física. Esos soldados que después dieron todas las batallas de liberación, que ya habían dado algunas, pero que dieron todas las batallas de liberación de nuestra patria y que nos han entregado un suelo de las características que hoy tenemos, una patria que es rica, que es potente, que tiene mucho, que tiene ciudadanos y ciudadanas hermosos, hermosas, que trabajan, familias, que se esmeran, científicos que nos representan en todo el mundo, desarrollos, industrias, cosas muy, muy importantes, la posibilidad de estudiar, de tener una educación pública. Todo eso se generó y se forjó con estos hombres y mujeres, porque yo siempre les digo, Belgrano además tenía esa impronta de defender los derechos, que también se hizo y se construyeron a partir de esos tiempos, y tenía que ver con la participación de las mujeres, que tenía que ver con la integración. Pero San Martín, tanto San Martín como Belgrano, esos héroes de nuestra patria que recordamos,
fueron soldados que defendieron nuestro territorio. Y nosotros, y defendieron nuestro territorio en esa época. Pero nosotros tenemos siempre esta linda oportunidad de tener a nuestros soldados que todavía están con nosotros, que son los excombatientes de Malvina, que defendieron, yo nunca me voy a cansar de decirlo, soy reiterativo en esto, pero son parte de esa patria que se construyó con el tiempo. Y por eso hay que siempre dedicarles un momento en cada uno de nuestros actos, en cada uno de nuestros recuerdos o de todo lo que hagamos en nuestra ciudad. Porque son ellos los mismos soldados, los mismos que construyeron esta patria hermosa que tenemos. Así que yo agradecido profundamente de que además estemos participando, como lo venimos haciendo, todas las fuerzas políticas de nuestra ciudad, todas las instituciones, porque es muy importante frente a todas las dificultades que atravesamos como pueblo, sobre todo en momentos que son difíciles, como el que estamos atravesando ahora, que estemos juntos, que estemos en unidad y luchando por esos ideales y nunca, jamás renunciar a esos mismos ideales que tuvieron esos grandes, esos hombres y mujeres que empezaron a construir nuestra patria y que la fueron consolidando con el tiempo. Y nosotros somos parte de seguir consolidando este pueblo que tiene que ser un pueblo libre y que la mayor expresión de libertad no se da solo diciéndolo, sino que se da haciendo todo lo que tengamos que hacer, generando una educación que le permita a todos los niños y niñas, a los adultos mayores, a todos aquellos, poder descubrir, poder entender lo que acontece a su alrededor, poder descifrarlo, poder estar de acuerdo, poder estar en desacuerdo, pero en definitiva seguir construyendo patria, jamás entregar ni un solo centímetro de nuestra tierra, de nuestros recursos, de todo lo que tenemos, que es mucho y que lo tenemos que aprovechar los argentinos y las argentinas. Así que en este día tan especial, donde hace tantos años se declaró nuestra independencia, y que no crean que fue fácil después del 9 de julio de 1816, no fue fácil. Nuestro pueblo entró en enfrentamientos internos, tuvo un montón de situaciones que nos atravesaron como país hasta que logramos construir esta república. Hay que consolidarla, hay que sostenerla y, por supuesto, en el marco de la democracia como todos creemos que tiene que ser. Muchísimas gracias y que tengan un gran día.